Ya comienzo. Ya comienzo. Bien, ahí voy. Buenas tardes, bienvenidos a la quinta conferencia del ciclo Historia Social en México, Tendencias y Reflexiones sobre los siglos XVIII-XX. En esta ocasión nos complace tener con nosotros a la doctora Claudia Agostoni, quien es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, doctora en Historia por el King's College en la Universidad de Londres, en Inglaterra. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es especialista en la historia social de la salud pública en México durante los siglos XIX y XX. Ha sido profesora visitante en el Teresa Lozano Long Institute de la Universidad de Texas, en la History of Medicine Division de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, y en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, entre otras instituciones. Es responsable y coordinadora desde 2003 del Seminario Permanente de Historia Social y Cultural de la Salud y la Enfermedad en México, en el Instituto de Investigaciones Históricas, un seminario muy importante para el tema, donde se han presentado las principales tendencias y autores sobre esta compleja perspectiva. Ya ha publicado libros y artículos, entre los cuales se puede mencionar Médicos, Campañas y Vacunas, La Viruela y la Cultura de su Prevención en México, Las Estadísticas de Salud en México, Ideas, Actores e Instituciones entre 1810 y 2010, Monuments of Progress, Modernization and Public Health in Mexico City, Los Miedos en la Historia, Curar, Sanar y Educar, Enfermedad y Sociedad en México, siglos XIX y XX, y De Normas y Transgresiones, Enfermedad y Crimen en América Latina, 1850-1950. En esta ocasión nos va a hablar sobre médicos, personal sanitario y campañas de salud pública desde la historia social, 1890-1950, un tema que tiene su importancia en el pasado y amplias repercusiones, claro está, en el presente. Entonces, sin más, me aprovecho también para agradecer nuevamente a la Academia Mexicana de la Historia y a la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social que auspician este ciclo de conferencias que nos permite contar con esta notable ponente el día de hoy. Adelante, doctora Agostoni. Muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en este ciclo de conferencias. Entonces, bueno, agradezco mucho la invitación que me extendieron Felipe Castro y María Dolores Lorenzo. Y también agradezco a la Academia Mexicana de la Historia por la oportunidad de presentar este trabajo en este ciclo. Voy a compartir la pantalla. Déjenme ver cómo le hago. No. ¿Sí? ¿Se está compartiendo? Sí. Perfecto. Bueno. Listo. Bueno, quiero empezar mencionando que la historia de la salud y de la enfermedad y con ello del personal médico, de enfermería y sanitario más amplio que se ocupa o que forma parte de los programas de salud pública son temáticas que han sido ya abordados desde hace varias décadas por múltiples historiadores en diferentes partes del mundo. Y en América Latina se ha registrado un vigoroso y fuerte y muy interesante producción historiográfica desde hace aproximadamente unos 20 años. Esto ha llevado a que en diferentes países de la región latinoamericana, distintos historiadores con perspectivas y enfoques igualmente diversos hayan realizado estudios novedosos sobre enfermedades agudas, enfermedades crónicas, endémicas y epidémicas. Investigaciones también sobre, permítanme un segundo, sobre diferentes proyectos, propuestas y acciones para evitarlas, contenerlas, combatirlas o erradicarlas.
y también estudios en los que se ha prestado cuidadosa atención al personal médico de enfermería, a los laboratoristas, al personal sanitario en el sentido más amplio, que participó de diferentes maneras en la implementación de diferentes programas estatales de salud, sobre todo a partir de los años finales o de las décadas finales del siglo XIX. A ver, espérenme, es que se me está yendo esto. Déjenme ver. Perdón por esta pequeña pausa, pero no logro cambiar la imagen. A ver si así. Ok. Estos son nada más algunas portadas de algunos estudios recientes que justamente han abordado esta pluralidad de temáticas, ¿no? Y es, digamos, justamente el estudio del personal médico y de enfermería y el personal sanitario más amplio, o este polifacético y heterogéneo personal médico, curativo y asistencial, es justamente en las manos y en el trabajo de este personal en lo que se sustentó la implementación de diferentes programas de salud, y en este caso lo vamos a ver para el caso de México, entre los años de 1890 y 1950. Y es que durante este periodo se organizaron múltiples programas de salud pública. Por ejemplo, se organizaron diferentes campañas contra el tifo en 1876-77 en la Ciudad de México. También campañas contra la peste bubónica en Mazatlán y la fiebre amarilla en Veracruz, ambas en 1903. Al igual que campañas de vacunación contra la viruela o contra la tuberculosis y la poliomielitis entre 1890 y 1950. Y en esas y en otras campañas participó un amplísimo y heterogéneo personal. Y este personal o estas campañas hicieron uso o emplearon a médicos notables y a médicos con una amplia trayectoria en las instituciones sanitarias asistenciales, pero también a médicos menos conocidos, pero no por ello menos importantes. También a numerosas mujeres que ingresaron al mundo de la salud pública institucional con un título o sin él. Y también participaron agentes de desinfección, bacteriólogos, inspectores sanitarios, inspectores de alimentos y bebidas, enfermeras, enfermeras de hospitales, visitadoras y enfermeras sanitarias, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Y este heterogéneo personal, hasta hace muy poco tiempo, no ocupaba un lugar en las historias de la salud pública más institucionales, ¿sí? Pero fue a este personal al que correspondió materializar e implementar día tras día diferentes programas de salud pública, como les mencioné, sobre todo a partir de las décadas finales del siglo XIX, un momento en el que la promoción y el cuidado de la salud colectiva se afianzó como un elemento constitutivo de la empresa gubernamental a nivel internacional. Y sin duda, son numerosos los relatos, las memorias y los informes oficiales en los que se reseñan las acciones desplegadas en el ámbito de la salud pública institucional durante el periodo antes mencionado. En este género de informes o noticias o memorias, sobresalen las labores realizadas por los integrantes del Consejo Superior de Salubridad durante el largo gobierno de Díaz. También por las diferentes instancias y organismos que conformaron al Departamento de Salubridad Pública entre 1917 y 1943, así como los diferentes servicios que ofreció y que constituyó a la Secretaría de Salubridad y Asistencia entre 1943 y 1982. Y es precisamente a partir de este amplísimo y riquísimo género de recursos documentales en donde es posible rastrear
documentar, hilar y, sobre todo, analizar las múltiples labores que realizó un plural conglomerado de agentes de salud que participó de manera directa e indirecta en diferentes programas de salud pública estatal. En este género de informes y en otros, también podemos ver qué lograron, a qué problemas se enfrentaron, y esto durante momentos de calma y también durante momentos de emergencia epidémica. Es decir, en este género de documentos, si bien lo que sobresale son las acciones de directores y funcionarios de diferentes servicios, o cómo se organizan campañas y programas, cómo se instituyeron los sistemas hospitalarios, las clínicas y los sanatorios, en esta documentación y en otra, también es posible rastrear y analizar lo que el llamado personal subalterno realizó cotidianamente. Y bueno, y esto me parece muy importante destacarlo porque en este género de documentos, al igual que en la prensa, en revistas y en escritos de los propios protagonistas de estas historias, podemos ver a qué tipo de dificultades se enfrentaban cotidianamente, qué lograban y cómo lo hacían, ¿sí? Ahora, debido a que entre 1890 y 1950 se organizaron múltiples programas y campañas de salud pública, en lo que sigue me voy a concentrar en una en particular, en una campaña que tuvo una destacada continuidad con diferentes grados de intensidad durante este mismo periodo, y por ello, me estoy refiriendo en particular a las campañas de vacunación organizadas durante este periodo, vacunación contra una de las enfermedades más temidas y mortales, que fue la viruela, y me encanta poderlo decir en pasado, porque bueno, esa fue la única enfermedad que hasta el momento ha sido erradicada. Bueno, entonces, en lo que sigue, y en esto me voy a concentrar, voy a tratar de destacar las labores que realizó este personal médico y sanitario amplio en las diferentes campañas organizadas para tratar de contener los contagios de esa enfermedad. Tengo que mencionar que la práctica de la vacunación fue una práctica preventiva que inició a nivel global a finales del siglo XVIII, que prosiguió a lo largo del siglo XIX y durante buena parte del siglo pasado, y que la decisión de concentrarme en este periodo, 1890-1950, obedece a que se trató de un momento en el que la práctica de la vacunación paulatinamente se transformó en una práctica más sistemática y mejor organizada, y fue la que sentó las bases para otros programas de inmunización, y también porque fue, dada la continuidad que tuvo este proceso, una campaña en la que podemos ver, o una sucesión de campañas en las que podemos ver cómo se fue integrando a la misma un heterogéneo personal médico y no médico a las mismas. Es decir, quienes podemos ver a través de este estudio de largo alcance, cómo se fueron integrando actores a estas campañas de vacunación sistemática, las primeras, ¿no? ¿A qué prácticas recurrieron? ¿A qué estrategias apelaron para tratar de generalizar la práctica de la inmunización en ciudades y en ámbitos rurales también? Bueno, espérenme, no sé por qué me puse esta, pero bueno, hay otras campañas. Carteles de campañas diversas de las campañas de salud pública durante la época. Bueno, la contención de enfermedades que podían adquirir proporciones epidémicas fue un anhelo central de las autoridades de salud de este país, desde las décadas finales del siglo pasado, del siglo antepasado, hasta mediados, incluso a lo largo del siglo pasado también.
contener los contagios de epidemias y fomentar hábitos, formas y prácticas médicas y curativas acordes con los dictados de las ciencias médicas fue una constante a lo largo del siglo pasado en este país, al igual que en otros países del mundo, ¿no? Y una de las enfermedades que más ansiedad generó durante siglos fue precisamente la viruela. Esta era una enfermedad viral extremadamente contagiosa y ampliamente conocida por generaciones de personas desde siglos atrás. Y hasta la década de 1890, la práctica de la vacunación era una práctica también conocida, pero a la que se recurría sobre todo en momentos de emergencia epidémica, y una práctica que había sido dada a conocer durante los años finales del siglo XVIII por Edward Jenner. Estoy teniendo un problema con mi PowerPoint, lo siento mucho. Ahora sí, ya estoy, bueno, práctica de la vacunación, aquí estamos. Bueno. En México, entre las décadas de 1890 y 1950, correspondió al Consejo Superior de Salubridad durante el régimen de Díaz, el Departamento de Salubridad entre 1917 y el 43, y después del 43 correspondió a la Secretaría de Salubridad y Asistencia organizar diferentes tipos de campañas de vacunación durante esta larga temporalidad. Por una parte, fue muy importante la promulgación de decretos y reglamentos a partir de las que se procuró hacer de la vacunación una práctica obligatoria por ley, y esto aconteció en México en 1891, al emitirse o promulgarse el primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, y en el que se estableció que la vacunación contra la viruela requería devenir en una práctica sistemática, ordenada, puntual y realizada por un personal médico competente y con los conocimientos requeridos para inmunizar. ¿Sí? Ahora, por una parte estuvo la reglamentación, por otra parte también estuvo la cuestión de la fabricación de la vacuna que se comenzó a fabricar en el Instituto Bacteriológico Nacional a partir de 1905 y en el Instituto de Higiene a partir de 1921. Es decir, por una parte está el anhelo de contener los contagios, por otra parte la reglamentación, por otra parte está la fabricación de la vacuna y claro está, pues, ¿quiénes van a vacunar? ¿Quiénes van a aplicar la vacuna? Pero bueno, la fabricación masiva de la vacuna en el Instituto de Higiene a partir del 21 posibilitó la organización de las primeras grandes campañas de vacunación en tiempos normales y en tiempos de emergencia epidémica. Regreso al PowerPoint con el que estoy peleándome un poquito esta tarde. Permítanme un segundo. Ya le estoy entendiendo mejor. Bueno, este es folleto publicidad de la década del 20. Esto es nada más un recuerdo de que la viruela estaba presente desde mucho tiempo atrás. Y aquí está justamente Jenner vacunando a un niño, finales del siglo XVIII. Y a la que quiero llegar es a esta. Es a la fabricación de la vacuna en el Instituto de Higiene. Ahora, durante el régimen de Díaz, la vacunación en la Ciudad de México tenía lugar en las oficinas conservadoras de la vacuna y quienes aplicaban el recurso preventivo eran tanto los miembros del Consejo Superior de Salubridad como médicos vacunadores nombrados para este efecto por las autoridades de salud. Las vacunaciones, por lo general, tenían lugar dos veces por semana en horarios preestablecidos. Y para que el público supiera a dónde acudir, se colocaban avisos vistosos en plazas, escuelas, mercados, y también se aplicaba la vacuna en las municipalidades de San Ángel y de Tlalpan, Xochimilco, por ejemplo, y correspondía a los médicos adscritos a estas municipalidades aplicarla. También, en ocasiones, los directores y encargados de las escuelas y de las instituciones de beneficencia
También tenían que remitir mensualmente al Consejo un listado, una relación de los números de niños vacunados y no vacunados, y correspondía a los inspectores de la vacuna verificar que las inmunizaciones sí tuvieran lugar. Es decir, lo que estoy mencionando hasta el momento es que, por lo que pueden ver, por lo que pueden apreciar, no solamente era el personal médico el que vacunaba, tenemos aquí cómo se está conformando, se está recurriendo a diferentes actores para que apliquen la vacuna. Al finalizar el régimen de Díaz, la vacunación era relativamente sistemática en la Ciudad de México y también en las ciudades principales de estados como Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Sonora, entre otros estados. Pero en ciudades menores y en el mayoritario ámbito rural, la vacunación proseguía siendo una práctica esporádica que se intensificaba sobre todo durante momentos de emergencia sanitaria, ¿sí? Y fue a partir de la década de 1920, al concluir la década de mayor violencia revolucionaria e iniciar el periodo de reconstrucción nacional, cuando se consideró fundamental ampliar e intensificar los programas de vacunación contra esta enfermedad. La viruela, es importante mencionarlo, no era la principal causa de mortalidad por enfermedades evitables, pero su contención era muy importante. Se trataba de una enfermedad conocida y ampliamente temida. Su propagación era muy fácil y era muy conocido también cómo se propagaba. Y no solo eso, sino que se contaba con un recurso preventivo que se sabía, se sabía que era eficaz. En 1926, el Departamento de Salubridad Pública decretó la obligatoriedad de la vacuna contra la viruela en todo el país. Esto obedeció no solo a la reestructuración del ámbito de los programas de salud pública a nivel federal, pero también debido a que se estaba fabricando una vacuna mucho más eficaz, justamente la que está en pantalla, una vacuna que se fabricaba en el Instituto de Higiene y cuya fabricación podía ser masiva, es decir, se fabricaban miles y miles de dosis de vacuna, se envasaban, su traslado era mucho más sencillo. Claro, se tenía que mantener todavía en una cadena de frío, ¿sí? El punto es que a partir de la vacunación, o tomando como eje estas campañas de vacunación, también fue una manera para tratar de reestructurar el ámbito de las políticas y de los programas de salud pública, ¿sí? Es decir, la gradual ampliación de la práctica de la vacunación, ¿sí?, posibilitó que numerosas personas tuvieran contacto por primera vez con las instituciones, con los actores y con las estrategias del ámbito de la salud pública estatal, ¿no?, a partir de la década de 1920. ¿Y quiénes participaron en estas campañas? Bueno, participaron médicos, enfermeras generales, enfermeras visitadoras, enfermeras sanitarias, técnicos, agentes de vacuna, ¿sí? Y también a esto se fueron sumando otros actores, ¿sí? Es decir, el país no contaba con un personal médico lo suficientemente numeroso para que por sí solo realizara estas campañas de inmunización. A estas campañas también se sumaron maestros urbanos y maestros rurales, numerosos estudiantes de la carrera de medicina que a partir de 1936 comenzaron a realizar su servicio médico social, y también participaron padres de familia, representantes de las autoridades municipales, individuos de distintas comunidades rurales, fuesen campesinos o indígenas, quienes además también fungieron como intérpretes, traductores
o intermediarios sanitarios entre el público y las autoridades municipales y estatales. Es decir, lo que prevaleció en estas primeras grandes campañas de inmunización fue la participación de un personal heterogéneo y plural, procedente de muy diversos sectores y condiciones sociales, y los que recurrieron a prácticas y estrategias igualmente diversas para informar, persuadir, convencer y alentar la aceptación de la vacuna. Es decir, sin la participación de un personal sanitario ante todo heterogéneo y en muchas ocasiones ajeno al mundo de la salud pública institucional, las campañas de salud pública difícilmente se habrían materializado, en particular estas campañas a las que estoy haciendo referencia. Ahora, el traslado de este personal, de este amplio y diverso personal, se realizaba sobre todo de las ciudades principales a distintos pueblos y municipios rurales. Y esto se realizaba en automóvil, camión, ambulancia, caballo, mula, en lanchas y en barcos, ¿sí? El traslado en numerosas ocasiones era muy complicado, ¿sí? Y más aún porque el personal vacunador requería mantener la cadena de frío para evitar que la vacuna perdiera su efectividad. También este personal requería desinfectar y esterilizar jeringas y agujas, limpiar y desinfectar la piel de los individuos, llevar un registro de los vacunados y verificar el curso de la vacunación. Y esto alude o implica o indica que el personal vacunado requería dominar las técnicas y el instrumental para vacunar, para lo que las autoridades de salud distribuían instrucciones, manuales, indicaciones diversas, como la que sigue. A ver. No, es esta. Ay, perdón. Es que tengo un problema aquí con el manejo del PowerPoint. Ya, ok, listo. Ahí está. Este es un instructivo para vacunar, ¿no? Que se era una pequeña hoja suelta, que realmente no se entiende mucho, pero bueno, la escarificación correcta, la correcta, es decir, lo que es incorrecto y lo que es correcto, y hay, bueno, una unidad móvil de vacunación, ¿sí? Ahora, el personal vacunador también requería elaborar otro tipo de labores, bueno, vinculadas con la práctica de la vacunación, y una de ellas era elaborar cuidadosos panoramas o relatos o recuentos sanitarios de los pueblos, poblados y municipios urbanos y rurales a los que llegaran. Es decir, se les solicitaba averiguar y anotar información sobre, por ejemplo, presencia o ausencia de médicos titulados y de un personal sanitario más amplio, si había o no servicios médicos, curativos o asistenciales. Y además, también se les pedía elaborar mapas de los lugares a los que llegaban, en los que se registraban brotes o casos de viruela, como los siguientes. Estos mapas los elaboró la Brigada Antivariolosa número 2, que recorrió el estado de Michoacán en la década de 1940. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, poblados vacunados, poblados sin vacunar, y las rutas, ¿no? Y los diferentes colores remiten a poblados por vacunar y poblados ya vacunados. Es decir, esto tiene que ver también con esta idea de que a partir de estos programas de vacunación, las autoridades municipales, estatales y federales también buscaban levantar de alguna manera censos sanitarios, ¿no? Y fueron además los censos sanitarios los que, a partir de la década de 1940, más o menos esta, estos censos se transformaron en estudios epidemiológicos que dieron sustento, a su vez, a la ampliación, implementación e intensificación de los diferentes servicios o campañas médicos asistenciales que se implementaron durante esta época, ¿sí? Ahora, no menos importante es que al personal vacunador, a este heterogéneo personal vacunador, también correspondió
tratar de disuadir al público, de decirles no acudan a curanderos, a charlatanes y a médicos carentes de ética profesional, porque en numerosas ocasiones se encontraban con que había personas que ofrecían vacunas, ¿no? A los que decían, ofrecían falsas vacunas, ¿no? Por motivos enteramente comerciales. Es decir, tenían que disuadir o procurar que el público no acudiera con curadores no reconocidos y que se abstuvieran de recurrir a pseudovacunas o a medicamentos milagrosos, ¿no? Eso también lo realizaban este personal de salud, ¿no? Ahora, ¿dónde se vacunaba? ¿En qué lugares? Bueno, ya hablé de las oficinas de vacuna, pero también se organizaban programas y campañas de vacunación en lugares ampliamente concurridos, como por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, en los Baños Juárez, ¿sí? Afuera del Sagrario Metropolitano, afuera de diferentes iglesias, jardines y parques, y sobre todo en escuelas. También se vacunaba en los centros de higiene infantil, en las primeras clínicas de salud materno-infantil, y también otros servicios de otras instituciones, como el Servicio de Psicopedagogía e Higiene de la Secretaría de Educación Pública. Estos servicios también se unieron a los programas de inmunización, ¿sí? Ahora, este heterogéneo personal también realizó una importante labor de educación en la salud, como diríamos hoy, o de educación higiénica, como se decía entonces, y para lo cual proporcionaban información verbal, distribuían folletos y trípticos con información referente a la importancia que tenía la vacuna. Esto se hacía en locales cerrados y en lugares públicos, y también se distribuía entre los transeúntes en diferentes ciudades, ¿sí? Y este género de información y propaganda era educativa y persuasiva, y también a esta empresa educativa se sumaron los medios masivos de comunicación de la época. Así, en escuelas, plazas y cines se proyectaban películas sobre temas médicos e higiénicos. La radio también participó, transmitiendo cápsulas informativas y conferencias radiofónicas, y la prensa también informaba dónde, cuándo y cómo se procedería a vacunar. Pero bueno, además de estas estrategias educativas y de estos de la participación de los medios de comunicación, que fue muy importante, también se organizaron brigadas ambulantes de vacunación, ¿sí? Que un poco son las que se reflejan justo en estos mapas que están viendo, ¿no? Estas brigadas ambulantes recorrían las ciudades y también recorrieron la mayor parte del ámbito rural mexicano, lo cual fue muy, muy importante. Y aquí les voy a pasar otra imagen. Aquí hay un grupo de vacunadores en el estado de Michoacán. También es una fotografía de la década de 1940, en la que, bueno, evidentemente, bueno, podrán o no podrán parecer vacunadores, pero bueno, la cosa es que van a caballo y a caballo recorrieron el estado de Michoacán, ¿no? Algunas zonas. Es importante, me interesa particularmente también mencionar que padres de familia, maestros y también en ocasiones diferentes, sobre todo los maestros, perdón, eran los que también participaron de manera muy, muy importante en estos programas, en estas campañas. Y un elemento muy importante de estas brigadas es que cuando llegaban o cuando llegaran a alguna localidad para tratar de ganarse la confianza, ya sea de las autoridades municipales o de las personas más prominentes del lugar al que llegaban, tenían que asegurar, inspirar confianza
Y había médicos ahí en esa localidad, tenían que asegurarles que no les iban a arrebatar a la clientela, que tampoco iban a cobrar impuestos. Es decir, tenían que hacer una labor importante de persuasión para poder proceder a inmunizar, ¿sí? Y para proceder a inmunizar, bueno, trataban de entablar relaciones cordiales, también daban conferencias, demostraciones públicas, la proyección de películas, distribución de folletos, y en ocasiones se trasladaban en ambulancias de los servicios de higiene rural. Y a continuación les voy a mostrar cómo eran estas y lo que contenían. Por ejemplo, esta es una ambulancia para el Servicio de Higiene Rural del estado de Guanajuato, en la década de 1930. Y esta, ahí justamente iban los del personal vacunador, el heterogéneo personal vacunador. ¿Y qué es lo que tiene la ambulancia? Tiene un cine, tiene un proyector, radio, micrófono, un refrigerador para guardar las vacunas, botiquín, laboratorio para investigaciones microscópicas. Y este tipo de vehículos eran los que recorrían los pequeños poblados, como lo dice ahí, haciendo labor de propaganda y educación higiénica. Este es el interior de la misma, ¿no? Que ahí podemos ver un poco el equipo. Una vista un poquito más lejana. Aquí en acción, es decir, ahí están convocando. Normalmente llegaban con el sonido alto para llamar a la población. Hacían demostraciones, explicaciones. Y bueno, aquí está en breve, es decir, aquí hay toda una fiesta. Sí, alrededor de esta campaña de salud, de este programa de salud. Sí. Y aquí hay una vista más. Bueno, en las campañas y en los programas, el personal que participó en las mismas, como lo pueden apreciar, recurrió a múltiples estrategias, ¿no? Y otra de ellas, muy interesante, fue buscar la colaboración de intermediarios indígenas, ¿sí? Antes y después de la aplicación de la vacuna. Y también se recurrió en numerosas ocasiones al teatro de títeres, como en este caso. Ahora, el apoyo de intermediarios sanitarios, de intermediarios procedentes de las propias localidades, a las que estos arribaban, aconteció en 1948, por ejemplo, perdón, cuando una brigada fue enviada al estado de Michoacán, a Uruapan y Acarapán, y se solicitó el apoyo de los representantes de las comunidades indígenas locales para que los llamados cancioneros dieran a conocer las bondades y las virtudes de la vacuna en canciones en la lengua indígena local, el purépecha. Y las canciones contenían mensajes como, y cito, cuando una brigada sanitaria llegue, alégrese, pues le trae salud. Si una pareja de vacunadores llega a las puertas de su casa, recíbalos, tenga confianza en ellos, le llevan un beneficio, o no le cierre la puerta de su casa, no los corra, trátelos como hermanos que somos. Es decir, también, además de esto, también se distribuyeron folletos, volantes y hojas sueltas bilingües en diferentes comunidades rurales, como lo podemos ver aquí. Es decir, cuando hablamos de personal médico y de personal sanitario, estamos hablando, sobre todo para esta época, de un personal ante todo heterogéneo. Alguno del cual fue reclutado de las propias comunidades rurales o municipios rurales, y sin cuya participación habría sido extremadamente complicado llevar la vacuna a numerosos lugares. Tenemos que recordar que México en esa época era un país que no estaba muy bien comunicado. Es decir, no había muchos caminos, había muchas brechas, las vías de acceso eran muy difíciles, incluso ahora, ¿sí?
Entonces, bueno, era fundamental la interacción y el tener una estrecha colaboración con los pobladores de las diferentes comunidades a las que llegaban, ¿sí? Y sobre todo, digamos, lo que más me ha interesado destacar en estos momentos, en estos minutos, es que fue tanto un personal médico, pero también de enfermería, un personal sanitario más amplio, el que posibilitó la implementación de diferentes programas de salud pública. En este caso me he concentrado en una campaña que tuvo diferentes vaivenes, pero continuidad a lo largo de un periodo. Durante esta época también, tanto a partir de este género de campañas de vacunación como de otras, fue un momento importante en el que numerosos pobladores, sobre todo del México rural, tuvieron contacto por vez primera con las instituciones y los actores de la salud pública institucional. Y también fue un momento, y esto no lo podemos olvidar, entre 1890 y 1950, fue un momento en el que no solamente hubo profundos cambios políticos, económicos y sociales, no solo fue una época de importantes innovaciones y avances en las ciencias médicas, tampoco, digamos, no solamente se caracterizó por eso, también fue un momento en el que la bata blanca, el médico, la enfermera, el estetoscopio, las vacunas, la sala de espera y el quirófano, entre otros elementos, devinieron en imágenes, en elementos, en experiencias y en expectativas ampliamente reconocidas y compartidas por distintos sectores sociales, ¿sí? Y es precisamente por ello, ¿no? O por la suma de lo anterior, que en la historia social de la salud pública es fundamental prestar atención a los actores, ¿sí? Y a las labores que ese plural y diverso personal médico y sanitario realizó, ¿no? Un personal en el que recayó la materialización y el día a día de los programas estatales de salud. Y con esto termino. Muchas gracias. Espero que lo hayan encontrado interesante. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Pues muchas gracias, doctora Costoni, una excelente presentación. He encontrado fascinante el material documental, claro, ¿no? Que aparte de presentar lo que fue la campaña de vacunación, hay detrás muchas implicaciones en la actitud de los vacunadores, las brigadas, la forma en que reaccionan las personas, el contexto festivo, el lugar público, la ceremonia, ¿no? Todo esto tiene varios ángulos muy interesantes que le agradezco que nos haya presentado. Vamos a abrir entonces un espacio para preguntas. Permítame unos segundos para que organicemos y coordinemos las preguntas. Está abierto el espacio. Un momento, por favor. Disculpen. Bien, ya comienza a llegar. Nos pregunta Miguel Osorio para comenzar. ¿Tendrá conocimiento de descalificaciones a las vacunas de esos tiempos, similares al momento en que vivimos? Es un tema, ¿no? Que, claro, ¿no? Si quiere contestar, claro, doctora, mientras llegan las demás cuestiones. Sí, bueno, sí, por supuesto, es decir, la descalificación a esa y a otras vacunas ha sido, digamos, parte de la historia de la vacunación es justamente la descalificación de la vacuna. Es decir, en todo momento, desde que se descubrió la primera vacuna, se desconfió de ella, ¿no? La desconfianza ha acompañado a la vacuna a lo largo de su historia
trátese de la vacuna contra la viruela, la vacuna de la polio, la vacuna de la tuberculosis, y bueno, ahora lo estamos viendo con la vacuna, las vacunas contra la COVID-19, ¿no? Es decir, sí ha habido, sí me he encontrado rechazo, resistencia, renuencia, miedo, huida, todo tipo de expresiones, de manifestaciones, de descontento, incredulidad, miedo, temor, está en los documentos históricos para el caso de esta vacuna en particular, como el caso para otras vacunas. Sí. Doctora, retomando el tema de del material documental que nos ha presentado, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre las imágenes en sí mismas, ¿no? También iba junto a esta brigada de vacunación un fotógrafo. ¿Quién toma las fotos? ¿Son fotos ensayadas, o sea, son espontáneas? ¿Se presentan? ¿Es una especie de significación? ¿Qué relación nos ofrece sobre la autoridad de vacunador y aquel que es vacunado? Pues las que mostré realmente son básicamente, están posando evidentemente a la cámara, ¿no? Como en el caso de la última que mostré, evidentemente están posando, pero hay otras donde no está posando, no está posando el vacunado ni el vacunador. Son, digamos, hay de todo, hay tanto espontáneas como más planeadas, más preparadas. Pero lo que es notable ver es que, por lo general, las fotografías siempre permiten ver a grupos de personas recibiendo la vacuna. Rara vez es una persona. Siempre es el personal vacunador, que es más de uno, y un número variable de personas que serán vacunadas, ¿no? Siempre es en grupo. En el ámbito, las fotografías que revisé para el ámbito de las campañas de vacunación en fuera de las ciudades, es interesante ver cómo, por lo general, sí están posando para la cámara. ¿Sí? Y es personal de salud el que toma la foto. ¿No? Evidente, sí, porque están en los archivos, en el archivo de la Secretaría de Salud y en los expedientes de las campañas de vacunación. Sí, este es personal de salud. Y por supuesto que había que documentarlo, ¿no? Claro, ¿no? Lo veo cotija, incluso reconozco algunos sí, lugares, ¿no? En serio, en el mapa, del mapa, sí, esos sí. Mapas son maravillosos. Sí, porque, digamos, el punto aquí también es que en ese momento vacunar implicaba mucho más que aplicar la vacuna. Es decir, implicaba realizar verdaderas investigaciones médico-sociales de los lugares a los que se llegaba. Implicaba también realizar una labor de convencimiento y de persuasión que podía tomar varios días o semanas, ¿sí? Para poder acceder a aplicar la vacuna, ¿no? Entonces, esa época es particularmente rica por eso, porque fue la primera campaña de vacunación intensiva y a la que se le puede seguir la pista durante un largo periodo, ¿sí? Entonces, es justamente por ello que seleccioné este tema en particular. Y porque también es ahí donde vemos al amplio personal que participó, ¿sí? Claro. Que ahorita es muy importante recordar quién es el personal de salud, quién ha sido, ¿no? También, ¿qué ha hecho? Muy bien. Hay algunas preguntas, dos muy vinculadas entre sí, de Martín Ose, O.C. ¿Existió algún rechazo de los pobladores rurales debido a la no creencia y se actuaron con violencia en contra de los médicos por vacunarlos? De Viridiana Cianca. ¿Sí? ¿Había algún tipo de síntomas ligados con la, ¿no? con la vacuna de la viruela? ¿A qué se refiere? Pero, ¿síntomas o reacciones? Sí. Reacciones probablemente, supongo, de esas ¿no? Reacciones, sí. Y también de la misma asistente, ¿no? ¿Cómo actuó el sector indígena ante las campañas de vacunación? Uy, bueno, voy a empezar. Y hay otra también vinculada con esto. De Esperanza Penagos, Bellman. ¿Tiene alguna información de alguna campaña sanitaria que se hubiera caracterizado por conflictos, violencia,
rechaza a la población indígena en particular? Por supuesto que hay documentos que muestran cómo en ocasiones la vacuna generó rechazo y violencia hacia el personal vacunador, en diferentes estados y en diferentes momentos. Puedo recordar ahora un caso en la década de 1930, me parece que en Guanajuato, donde justamente el personal vacunador, la brigada estaba integrada solamente por mujeres, por enfermeras, y solicitaron el resguardo del ejército para poder vacunar, o de la fuerza pública, es decir, necesitaban que las protegieran, porque se sentían muy, muy vulnerables a ser violentadas. Este sector, es que mira, generalizar sobre cuál fue la reacción del sector indígena, como me lo han planteado, es muy, muy amplio, es decir, no puedo hacer eso, sería un error tratar de establecer una generalización respecto a cómo recibieron o no la vacuna. Aquí lo que fue fundamental, por lo que yo pude ver de los documentos que tuve la oportunidad de revisar, lo que fue fundamental en estos casos, y sobre todo en casos de población mayoritariamente indígena y que no hablaba español, sobre todo en el estado de Oaxaca, era la centralidad que tenía que alguien de la propia comunidad fungiera como intermediario sanitario. Es decir, para traducir y para persuadir a que la vacunación tuviera lugar. Por supuesto que generaba miedo, ¿sí? En muchas ocasiones, igual en el estado de Oaxaca, lo que no querían es que llegaran funcionarios a cobrar impuestos. Este era un tema recurrente, que se les garantizara que no se iba a cobrar impuestos o alguna cuota de algún tipo, ¿sí? Que tampoco iba a haber problemas, violencia, ¿no? Que se garantizara que iba a ser todo pacífico. Pero no puedo generalizar, digamos, conflictos y violencia frente a un programa de salud pública en particular, no. Que eso haya prevalecido, no me he topado con eso. Me he topado con todo tipo de respuestas, aceptación, colaboración, también rechazo, miedo, es decir, pero no que predomine el conflicto o la violencia en un programa particular de salud pública. Bueno, no es que haya estudiado todos, no he estudiado algunos, pero por lo que he visto, no. Muy bien. Había una pregunta de tipo médico también sobre reacciones a la vacunación, ¿no? Reacciones, ok. No propiamente el tema de la conferencia, pero sí es un aspecto lateral, ¿no? Sí. Claro que podía causar reacción. Pues dolor en el brazo, era una muy común, un poco de fiebre, una pequeña urticaria. Pero el problema mayor era cuando se perdía la cadena de frío. Y cuando la vacuna, simplemente estaba inactiva y se vacunaba a la persona con una vacuna que no servía. Y, por tanto, esa persona no estaba protegida y no tenía ninguna manifestación en su cuerpo de que estaba protegida. Y, bueno, ese tema, el de la que se perdían las vacunas porque se perdía la cadena de frío, fue una constante durante esta época. Porque, bueno, no había... Digamos, vimos la ambulancia con el refrigerador, ¿no? Pero bueno, muchos vacunadores, como los que iban a caballo, trasladaban a la vacuna en termos, a veces con hielo, pero en ocasiones lo ponían en aserrín y fría, ¿no? La vacuna para mantenerla, más o menos, mantener la cadena de frío. El problema era que se perdía la vacuna, hasta que se innovó otra vacuna, pero esto fue más adelante. Sí. Muy bien. Una pregunta también vinculada a lo anterior, de Pame Escandón. ¿Encontró información sobre la población que no había accedido a la vacunación? ¿Las brigadas volvían a sus comunidades hasta inmunizar la totalidad o qué pasaba con quienes no accedían a la vacuna? Y de Pedro Hernández Lozada, doctora Claudia, ¿el presupuesto federal o estatal era suficiente para los programas de salud pública? ¿Ah? Es un tema. Ok, a ver.
¿Qué pasaba cuando la población no se dejaba vacunar? Pues regresaban, sí, regresaban y trataban de aplicar la vacuna. Para eso fue muy importante la cuestión persuasiva y la educación. Digamos, los programas educativos fueron fundamentales, ¿no? En todas sus vertientes, ¿no? Y con también, ya sea presencialmente, como programas radiofónicos, como propaganda, fue muy importante la cuestión educativa para tratar de persuadir. Y por supuesto que en ocasiones se empleó la fuerza, ¿no? Pero las autoridades de salud, sobre todo a partir de la década de 1930, trataron de privilegiar la persuasión y la educación y en ningún momento recurrir a la violencia, por lo menos esto decían las directrices, porque bueno, los resultados no eran totalmente contraproducentes, es decir, era un conflicto recurrir a la vacunación forzosa, ¿sí? Yo lo que vi es que no se recurría. Yo no me docu yo me encontré con documentos que decía que se te había tenido que vacunar forzosamente, por lo menos no en la documentación que yo revisé. Tal vez, no sé, aconteció, por supuesto que aconteció. Presupuesto federal. Bueno, la campaña contra la viruela atravesó por diferentes momentos, por lo cual tuvo diferentes fuentes de financiamiento. Y como no fue una campaña que solo tuvo un momento, tuvo diferentes momentos, ¿sí? Cuando realmente se fortaleció fue en la década del 40, ¿sí? Que ahí fue cuando se le dio un impulso muy fuerte a la vacunación contra esta enfermedad en México, cuando se creó la Campaña Nacional de Erradicación de la Viruela. Y los presupuestos no los tengo, no recuerdo las cifras, pero eran muchos otros programas de salud pública los que tenían lugar simultáneamente. Este no era el único, evidentemente. Entonces, claro que había fricciones y no había suficiente presupuesto para todas. Sí, incluso esta campaña de vacunación en algún momento chocó con la de la fiebre aftosa en los estados del norte del país. Y recuerdo haber leído que el personal de ambas campañas se estaba peleando el presupuesto. Es decir, estaban diciendo, ¿por qué nos están dando a nosotros los mejores autos? ¿Por qué no nos están dando los mejores automóviles y mayores recursos? Y sí, a los de la fiebre aftosa. Digamos, había otros programas y el presupuesto nunca fue el necesario para las necesidades y para los programas de salud pública que se implementaron en diferentes momentos, ¿no? Siempre estuvo por debajo de lo necesario y bueno, eso lo podemos apreciar, también hoy en día, ¿no? Claro. Ahí, bueno, no es una pregunta, es un comentario de Ángeles García Loyola, quien nos dice que actualmente con la vacunación para COVID, le comentó un amigo en Yuridia, en Guanajuato, y de un puesto de vacunación para los adultos mayores de 60, que estaba casi vacío porque la gente no iba a vacunarse por temor, por miedo. Así, bueno, son situaciones que están presentes siempre. La Pues necesidad de sí, convencer, ¿no? De es que también es una cuestión de persuasión, de convencimiento y de información. Información clara, precisa, puntual. Y bueno, estamos viviendo un momento de enorme desinformación, ¿no? Y de todo tipo de versiones en torno a las vacunas. Pero sí, sin duda, la incertidumbre y el miedo forman parte de las campañas de vacunación, sea de campañas previas y de las que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Claro. Doctora Costoni, han salido ya aquí cuestiones relacionadas con los vínculos entre el pasado y el presente, ¿no? ¿Cómo, desde su punto de vista como historiador de la salud pública, piensa que hay una vinculación, que el pasado nos ilustra el presente? Son situaciones muy distintas. ¿Qué es lo que el historiador de la salud puede, contestar frente a los temores, los miedos y las esperanzas del tiempo contemporáneo? Felipe, qué pregunta más complicada me has hecho. mira, voy a tratar
de ser muy, muy puntual en la respuesta, lo voy a acotar a justamente a lo que estamos viviendo ahora en México, que son estas campañas masivas de vacunación, ¿no? Algo que es verdaderamente notable es ver cómo 200 años de historia de la vacunación están rindiendo en la actualidad resultados tangibles. Es decir, lo que estamos viendo ahora, cómo se están organizando las campañas de vacunación, el personal que está participando, las estrategias que se están implementando, esto tiene 200 años de antecedentes, ¿no? Y los que conocemos la historia de los diferentes programas de vacunación que se han organizado, iniciando con el de la viruela, podemos ver muchas cosas que ya acontecieron en otros momentos, ¿sí? Entonces, en el tema de la vacunación es notable que se ha logrado aprender y corregir de otras experiencias históricas. Es decir, la historia aquí está más que presente. Cuando me fui a vacunar, yo decía, bueno, esto es resultado de 200 años de historia de la aplicación de la vacuna. Es decir, no es algo de ayer, tiene una larga historia. Con eso te puedo contestar, Felipe. No me quiero aventurar a decir que la historia, que de la historia aprendemos y corregimos el rumbo. No, 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 no. Lo que estamos viendo ahorita con la COVID-19 es una emergencia sanitaria mundial impresionante que se propagó a una velocidad igualmente sorprendente y que le estamos viviendo en tiempo real como nunca antes se ha vivido una pandemia. Es decir, sabemos perfectamente bien qué está pasando en este momento en donde quieres, en Israel. Es decir, esta simultaneidad de diferentes experiencias con la pandemia es algo que jamás se había experimentado de esta manera, ¿no? Y estos ritmos distintos de la pandemia, ¿no? Porque, bueno, es también algo que podemos apreciar ahora con una claridad que en otros momentos históricos difícilmente podías tener con tanta precisión, conocer con tanto detalle cómo se está viviendo la pandemia en otros lugares en tiempo real. Esto es impresionante. Sí, muy notable. Bueno, hay una última pregunta que, bueno, somos historiadores, no médicos, ¿no? Me pregunta sí. Miguel Sosa si, gracias, que dice que muy buena conferencia, y si la vacunación universal es posible para cualquier enfermedad. Más bien, habría que decir, ¿será posible algún día para cualquier enfermedad? Porque está el momento todavía, ¿no? Pues no sabemos si eso vaya a ser posible, pero lo que sí sería maravilloso es que la población en su conjunto pudiera acceder o tuviera acceso a servicios básicos de salud en cualquier momento de su existencia. Sí, eso es mucho más viable y factible que una vacuna para todas las enfermedades, ¿no? Porque pues, realmente difícilmente creo que se pueda llegar a eso. Pero el acceso universal a los servicios más básicos y también a medicina especializada, servicios especializados, eso sí sería algo que podría ser posible y sobre todo después de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, es un comentario muy personal. No, me parece una excelente conclusión y ojalá tomáramos nota todos y los que administran y la salud pública, ¿no? Y diseñan los programas de gobierno, ¿no? Muy bien, para cerrar, en mi nombre y la doctora María Dolores Lorenzo, quien asimismo es coordinadora de este ciclo de conferencias, quiero darle las gracias por su interesante conferencia, también al público por su participación y sus preguntas, y desde luego al personal de la Academia Mexicana de la Historia, que hace posible la realización de estas conferencias virtuales. Los invitamos a asistir el próximo miércoles a la conferencia de María Teresa Fernández Aceves, que nos va a hablar de fuego cruzado entre constitucionalistas y villistas durante la Revolución Mexicana en Guadalajara, vida cotidiana y emociones, 1914-1916.
Y sin esto, con esto les cerramos esta presentación del día de hoy y los esperamos entonces en una semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. A usted.